Vamos a hablar de un tema bien, bien, bien complicado. Creo que toda la filosofía, desde que empezó, más o menos está dándole vuelta a esto a ver cómo lo resuelve. Claro, es una pregunta interesante, o sea, porque no es como no se sabe y se sabe en el fondo, no se sabe, viste, es como no sé. Es interesantísimo. A mí, yo siempre me he preguntado esto. Y cuando uno empieza a estudiar astrología, Claro. vos decís, pero bueno, entonces desde el cuerpo ya está predeterminado, por el ascendente, todo es parte desde lo interno a lo externo de una forma estipulada por la carta natal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué elijo, no? Los tránsitos también que producen cosas en nosotros que nos mueven, que nos motivan, que nos desprisman. Sí, Entonces, en astrología se presenta la situación de hasta qué punto, porque viste que los antiguos decían que los astros obviamente te condicionan, pero hasta qué punto tengo yo una participación en eso. ¿La claro. tengo? ¿Vos qué pensás ahí? Yo pienso, para antes que arranquemos, te pido, fíjate, porque se te empezó a escuchar justo un poquitín mal, como no sé Ah, si, entrecortado. no entrecortado, pero como en un nivel un toquecito más bajo. Más bajo. A ver ahí, me parece que ahí se arregló, me parece. ¿Arregló? A Sí. ver, decime, Ahí ¿sí? está, ¿Sí o no? ahí está bien, sí. Sí, Vale. perfecto. Cualquier cosa me avisas. Te chiflo. Que la otra vez quedó entrecortada mi voz. Sí, un poquito. Sí, había un poco baja señal la otra vez también, ¿eh? Creo que era yo el que tenía baja señal, me parece. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir, Pablo? ¿Cómo era lo que me habías dicho? No, la pregunta sería, vos haces una carta natal para una persona. Sí. Se entiende que los astros están haciendo cierto efecto en la vida de esa persona. ¿Hasta qué punto esa persona puede, por así decir, torcer las cosas? ¿Hasta dónde tengo yo injerencia y capacidad de transformar mi realidad? Claro, yo cuando a la hora de explicar una carta natal, lo que le cuento a la persona es básicamente el molde que tiene esa persona psíquicamente, digamos, hablando, ¿no? Entonces, a raíz de ese molde, es un molde que en la mayoría del tiempo está andando como automático, por así decirlo, y que todo está pasando como de una forma automática, Sí. que las influencias planetarias nos hacen motivar a nosotros de cual o tal manera que podemos llevar los acontecimientos para ese lado. Pero yo soy de pensar que muchas veces uno puede poner y cambiar ese estado interno, cambiarlo en modo observador, ¿no? Cambiarlo en modo. Yo soy de pensar que por ahí el libre albedrío es más de adentro. De cómo me tomo las cosas, ¿no? La actitud. Es la actitud, totalmente. Actitud que muchas veces está vapuleadísima por los tránsitos o favorable con los tránsitos, o muchas veces es una actitud que uno, como esa lucha del guerrero interno, ¿no? Que puede llegar a empezar a como ver las cosas de otro punto de vista. Y creo que al modificar esas cositas internas, uno puede hacer una, no de manera agigantada, una pequeña influencia en lo que es el afuera. Más o menos Bien. así O sea, vos lo pienso. considerás que existe un pequeño margen de libre albedrío. Eso sería un pequeño margen que te permite tener esa especie de mínimo espacio de decir, lo acepto o lo resisto. Sí, y eso. Lo ato de la mano de la conciencia de cada ser, ¿no? Yo soy de pensar quizá que los grandes seres iluminados quizá llevan ese nivel vibratorio de la carta natal, literalmente, desde que nacen, a un nivel un poco más, o sea, en conciencia, ¿no? Lo trabajan un Abstracto. poco, ¿no? Un poco mejor, y eso produce efectos. No va a cambiar el día de la muerte. No va a cambiar muchas cosas que acontecimientos, no sé, se muere un hijo, se muere un padre, cosas así, no, pero bueno,
ya tienen un cierto nivel de conciencia que hacen ver otra realidad más allá de la básica que tiene en un automatismo de una carta natal, ¿no? Pues lo que estás diciendo es que, por ejemplo, si yo tengo un Marte en este momento muy potente, que implica guerra y no sé qué, tengo dos opciones, o lo vivo exteriormente peleándome con alguien a los puñetazos, o interiormente gestiono esa fuerza y entiendo que se trata de un impulso muy grande, con lo cual no hará falta que me pelee con nadie. Totalmente, claro. Lo que pasa que es decir, yo tomo la carta natal como si fuera un software que maneja nuestra realidad, ¿no? Entonces, a ese software hay que darle conciencia, ¿no? Y hay que darle como entender por qué nos pasan y aceptar esas cosas, no exteriorizar, ¿no? No exteriorizar, digamos. Bien, bien. Entonces ahí elijo, en algún punto, desde una conciencia, la realidad que estoy viviendo, por así decirlo. Bueno, ahí sería nuestro punto de partida. Vamos a explorar eso. Bien. A explorar hasta qué punto tenemos ese margen. Vamos primero a plantear qué significa el libre albedrío, para que sepamos de qué estamos hablando. Vale. Entonces, libre albedrío viene de tener la libertad del arbitrio, tener como un árbitro que decide, viste, como en los partidos de fútbol, que el árbitro decide cosas. Bueno, tenemos la libertad de elegir. Esto quiere decir, yo cada vez que voy a tomar una decisión, la decisión de estar hablando aquí, la decisión de echarme a dormir o salir a caminar, la tomo, porque todos sabemos que tomamos decisiones todos los días, decido esto, decido aquello, pero la tomo libremente. No. Esa es la cuestión del libre albedrío, porque si no sería, ¿tenemos albedrío, arbitrio? Sí, vos decidís cosas, yo decido cosas. Ahora, ¿lo decidimos libremente o venimos, digamos, empujados como si fueran bolas de billar por otras cosas? Entonces, uno se pregunta, si voy a comer, tengo hambre, esa hambre o esas ganas de comer, voy a comerme una manzana, esa me la inventé yo, o tiene que ver con que mi organismo empieza a generar una carencia, tiene una carencia, entonces me pide, bueno, a través de hormonas, a través de secreciones de las glándulas, va generando la necesidad de comer, y finalmente yo digo, vos sabés, Leo, que tengo unas ganas de comer no sé qué cosa. Sí. Y te digo, inclusive te digo, vos sabés que tengo ganas de comer tal cosa, ¿no? Me apetece eso. Y como si fuera mío, pero en realidad es algo que me viene. Entonces, corporalmente, todo lo que decidimos viene dado por algo, algo anterior, procesos corporales. Entonces alguien dirá, bueno, sí, pero mira, yo levanto el brazo cuando se me da la gana. Pero fíjate que esto es un acto casi de rebeldía, ¿no? Como que mira qué rebelde que soy, ¿ves? Elijo. Alguien que no fuera, elijo, alguien que no fuera rebelde, que no lo hubieran educado, tipo, cada vez que alguien te desafíe, vos rompe las reglas. Entonces yo ves que ahora te levanto la mano y te digo, mira, ¿ves? Leo, yo muevo la mano todas las veces que quiero. ¿Cómo lo explicas? Claro. Estoy siendo rebelde. Si vamos para atrás, vamos a ver que mi padre me dijo ese consejo de siempre que te presentes ante una situación, no sé qué, vos rebelate, vos presenta batalla. Entonces, razón por la que levanto la mano, yo te voy a decir, es porque quiero. No, si estudias qué hay detrás, una cadena, claro. Vamos a ver que ahí está atrás mi padre diciéndome, levanta la mano, ¿no? O rebelate. Pero resulta que en la vida, ahí dice algo, Seba, que después lo podemos ver, gran parte de nuestras decisiones no son nuestras, sino que nos han sido sugeridas desde afuera. Exactamente, Eric Fromm dice, del libro Miedo a la Libertad. Bueno, es lo que estamos diciendo, sí. Claro. Entonces, el tema es que cuando yo digo, ¿por qué levanto mi mano así? Quizá no es porque es mi padre el que me lo dijo, nada más. Quizá es mi padre, lo vi en una película. Claro, es una especie de, así, de entramado de cosas. Yo tengo acá, mira, esto es una cajita de música. Sí. Tiene este sonido. Estas son las piezas de adentro. En realidad, cada cosa que va pasando aquí no depende de una sola cosa. Acá hay un montón de digamos, piezas involucradas para que se produzca la música de la caja de música. Y esta caja de música es un proceso simple, no es complejo, porque tiene pocas herramientas. Si yo tuviera un cuenco tibetano y lo golpeo, es más simple todavía.
es una especie de golpe y respuesta. Esto es lo mismo, pero más complejo. Ahora imagínate que esto lo complejizamos millones de veces más y obtenemos a Leo, a Pablo, ¿no? Un organismo que somos extremadamente complejo. Tenemos un sistema nervioso hipercomplejo. Tan complejo que pueden las piezas empezar a tener casi como una identidad, como yo soy Leo, yo soy Pablo, ¿no? Claro. Me gusta esto. Hay una especie de, cada pieza empieza a reflejarse, tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que le va pasando. Perfecto. Mientras que esto no reflexiona, esto cumple una función y nada más. Sí. Pero el hecho de que yo reflexione y me haga llamar a mí mismo Pablo, ¿me diferencia realmente de esto? Claro, no. No. Entonces uno dice, no, pero yo, mira, yo pienso lo que quiero. Ahora mismo voy a pensar, por ejemplo, en una flor. Y piensa en una flor. Ahora, ¿cómo se te ocurrió ese desafío de, mira, ahora voy a pensar en una flor? ¿Acaso no responde también a otras causas anteriores? Y alguien dice, sí, pero mira, yo puedo controlar mi pensamiento todo lo que quiera. Me puedo quedar 10 minutos pensando en una flor. No. Claro. Si vos te pones un minuto, yo te digo, exacto. O sea, no controlamos los pensamientos que nos llegan. No podemos mantenerlos, por eso meditar es tan difícil, porque te aparecen y te aparecen y te aparecen. No controlas lo que sentís. Claro. Vos podés amar a una persona y de repente un día te levantaste por la mañana y no hay más sentimiento. Y vos decís, ¿qué cuernos pasó acá? Yo tenía un plan. Claro. Y se acabó. O al revés. Vos de repente no querías sentir nada por tal persona y ahí estás sintiendo enamorado de una persona que a su vez, no sé, es casada y tiene miles de... Y te metiste en un lío y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, empezamos a ver que nuestras acciones, ese Leo, ese Pablo, esa piecita pequeñita de ahí que dijo, yo controlo todo, sí, yo decido, ¿ves? Dice la piecita. Cada vez que se mueve una de estas cositas, lo estoy decidiendo yo, te dice. Claro. Sí. Y vos la mirás y le decís, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad lo crees? Claro. Sí, sí, yo, mira, yo la estoy moviendo. Pero mira, ¿por qué ahora se detuvo? Ah, porque yo quise, te dice. O sea, hay como una apropiación. Cuando una, yo te digo... Ahora, Pablo, déjame interrumpirte. Una pregunta. ¿La cajita musical no va mutando? El organismo... No una cajita musical, pero el organismo más complejo, ¿no? Sí. ¿No va mutando todo? ¿Vos qué pensás? Pará que me está haciendo un ruido el parlante, voy a apagarlo. Vale. Ahí está. Yo pienso que todo en el universo o en la realidad va cambiando. La cajita de música también muta, se gasta, también, se desgasta. Total. Vale. Va a llegar un día que no va a funcionar, o sea, no va a cumplir esa función, va a cumplir otra. Exacto. O sea, apoya, pisa papeles, por ejemplo. Vos y yo vamos cambiando, también, también. Pero vamos cambiando porque todo se está moviendo y tenemos infinitas variables que nos afectan. Vos tenés información que te llega, clima, esfuerzos, ¿no? Tenés que la gravedad. Un montón de cosas que te van, ¿no? El envejecimiento, todo eso te va cambiando, y a mí. Pero eso no está bajo nuestro control. Se supone que el libre albedrío implicaría que existe un objeto, por lo menos uno, en todo el universo, que nada de lo demás lo afecta. Como para que diga, yo esta decisión la tomé yo porque quise. Okay. Entonces la pregunta es, ¿hay algún objeto en todo el universo que no esté conectado con ningún otro objeto? Como para que pueda decir, yo soy libre de decidir, o todos los objetos están conectados con todo lo demás. Total, claro. Sí, sí, estamos, a mi manera de ver, estamos conectados con absolutamente todo en cualquier lugar de la galaxia, del planeta, del mundo. Y yo creo que haciéndonos conscientes de lo que nos está pasando y tratando de vivirlo es como ponerse a concientizar lo que es esa energía, ¿no? Lo que es Dios, lo que es ese absoluto. Por lo menos, estoy experimentando a Dios desde este lugar y esta experiencia, ¿no? Pero te interrumpo ahí, mira, sí. Paremos ahí.
Esa invitación que vos decís, podríamos empezar a... ¿De dónde vendría esa iniciativa? Vos me lo decís a mí, ¿no? Y yo digo, Leo tiene razón, voy a empezar a hacerlo. Sí. Ese voy a empezar a hacerlo, ¿es libre albedrío? ¿Lo decidí yo sin ninguna influencia o fue tu influencia? Claro. Y a su vez, Sí. Si vos tuviste esa idea, ¿de dónde la sacaste? Claro. Por eso te hablo de que se me vino la idea de que va mutando y va haciéndose como una cadena en donde no sé por qué o, bueno, volvemos a lo mismo, alguien o la misma energía de la vibración de la conciencia colectiva hizo pegar un giro que empieza a ser como una cadena en las personas, en los árboles, en los pájaros, en lo que sea, que lleva a preguntar esto, ponerle que recién dije, ¿no? O lo que sea. Bien, entonces ahí tenemos dos cosas. Mira, vamos a ponerlas para poner cosas claras. Por un lado, que ninguna decisión que tome nadie ni nada es independiente. El león que va a decidir cazar la gacela, vos que decidís hablarme y proponerme algo, yo que tengo ganas de salir a caminar. Sí. Pregunta, porque suponte que tengo una actitud mala, rutinaria, todo el tiempo. Y hay algo que me dice que llamaríamosle una conciencia, ¿no? O algo que me dice, Leo, no hagas más tal cosa, pues. Y yo, ¿no? Voy para eso. Eso, ese clic, ¿para vos qué es? Mira, si vos le pedís a esta caja de música que te toque una canción de Metallica, no va a suceder. ¿No? Sería muy raro, porque está programada para esta canción, esa canción y ninguna otra. Si vos, ¿no? O yo, como entidad, como organismo, estamos constituidos no por una causa, no por tu papá y tu mamá, sino por tu papá, tu mamá, la escuela, lo que leíste, lo que viste, lo que te pasó, cuando te tropezaste, todo. Ancestro. Hace tus ancestros también, claramente, tu cultura, tu dónde habitas, el clima, todo. Ahora, yo te tiro una idea, una información, que era la segunda cosa que te quería decir. Porque declaramos dos cosas. Primero, nada en el universo está aislado de todo lo demás como para poder tomar una decisión independiente. Nada tendría libre arbitrio, libre. Claro. Arbitrio sí, pero no libre. Ahora, segunda cosa que definimos, la información es capaz de cambiar a las cosas, a los entes. ¿Vos me tirás una idea, Pablo? Si se te arruinó la caja de música, le podés poner aceite. Y si le pones aceite, quizá vuelve a funcionar. Yo digo, yo podría hacer dos cosas. Decir, no, Leo está loco y no lo hago y no anda la caja de música. O digo, no, Leo puede que tenga razón. Y le pongo y funciona. Entonces vos me decís, ¿qué hace que vos hayas elegido una cosa o la otra? ¿Por qué hiciste el clic de le voy a poner aceite? Respuesta, ¿de dónde va a venir el clic? Si no es de también una concatenación de un montón de variables que me llevan a decir, mi programa mental, digamos, dice, acepta una información de alguien externo acerca de solucionar un problema. Sí. Podría ser al revés. Pero pará, porque entonces por ahí lo que se podría llamar libre albedrío es la aparición de esas dos ideas, que después termino eligiendo una, a causa de pero también la aparición de esas dos ideas es algo que ya viene en teoría. Sí, ¿No? Sí. Aparecen las dos ideas y yo elijo. Ahora, elijo libremente. La palabra libre es el problema. Elijo libremente o estoy condicionado por mi crianza, millones de cosas. Porque ¿por qué elijo ponerle aceite a no ponerle? Claro. ¿Y en dónde entra para vos el rol de la conciencia divina en cada uno? La conciencia divina, ¿te referís con eso a qué? Vamos a definirla primero. Sí. Llamámosle voz interior o llamémosle esa sutileza para ponerse, porque, a ver, para mí es, yo puedo elegir hacer una cosa u otra y de acuerdo a mi condicionamiento y todo, hago siempre una cosa
Pero cuando yo hago un alto, puedo volver a elegir lo que realmente siento que va con el viento de la naturaleza, con el viento del organismo, por así decirlo, ¿no? Pero ese alto no cambia nada. O sea, ese alto sigue siendo parte de una gran cadena o red Se puede ver así, claro, también. de Sí. condicionamientos. Es Entonces, verdad. cuando hablamos de la conciencia, Sí. del ser, de esa especie de cosa silenciosa y vacía de todo contenido, como si fuera lo contrario a nosotros, surge el grave problema de esa división cartesiana de, por un lado estoy yo, Pablo, con todos mis líos, condicionado por miles de cosas, y por otro lado hay una conciencia pura que es como un río subterráneo que discurre, vaya a saber por dónde, y Sí. que ahí sí hay libertad. Entonces, ahí ocurre el grave problema cartesiano, justamente, que lo planteó Descartes también, que es, ¿cómo hago yo entonces para meterme en ese río? ¿Cómo salgo de este condicionamiento para lanzarme a lo incondicionado? Para poder entrar en esa libertad que eso tiene. Entonces, ¿no será que lo estamos planteando de una manera, toda nuestra cultura, erróneamente, al separar la vida, el entorno de nosotros? Porque mira, dijimos al principio, lo único que puede tener libre albedrío sería un objeto que no lo influencie ningún otro objeto. Es verdad. ¿Cuál puede ser ese objeto Bueno, que no lo influencia? algo ¿Cuál? que, y algo que, bueno, en primera medida no esté en esta realidad o que esté abstraído de esta realidad, por así decirlo. Esa Como sería una opción. esa Esa conciencia, sería. ¿no? Sí, esa sería una opción. Ahí se está postulando a Dios. A Dios. Claro. Aquello que no está tocado por todo lo demás, ¿no? O Kant, cuando habla de la cosa en sí, el noúmeno, ¿no? El noúmeno. Pero imagínate que lo planteamos de otra manera y decimos: la única cosa que no está influenciada por ninguna otra cosa es la suma de todas las cosas. Claro. O sea, todo, si tomamos a todo lo que existe como una unidad, esa totalidad no está influenciada por ninguna otra cosa, porque es todas las cosas. Pero, Entonces, en el. Pero. déjame poner un pero, Sí. viste que está eso de cómo es arriba abajo y cómo es abajo arriba. Sí. Y en algún punto se puede volar y pensar de que eso también esté influenciado por otras cosas, como, no sé, ¿cómo se llama, Pablo, los huevos esos dorados de... Ah, ¿No? como las mamushkas. No. Yo no sé si viene Krishna de un huevo, de un mundo. Ah, los brahmandas, brahmandas. Brahmandas, sí. No tiene nada Los que ver, huevos. ¿no? Que hay, están como en un mar. ¿O Sí, no? Sí. en el océano Karana, sí. Digo, es como que eso también depende de ese océano, ¿no? Como que, ¿cómo lo ves, más o menos? No sé. Dentro de esa visión hindú, Como arriba, abajo, abajo, Vishnu, arriba, te estaba diciendo. no, pero en esa visión hindú, Vishnu es equivalente al Big Bang, ¿no? La visión actual del Big Bang consiste en que en el momento del Big Bang aparece el tiempo y Sí. el espacio. Antes del Big Bang, alguien pregunta, ¿qué había antes? No había nada, porque no había ni tiempo ni espacio, no había sido creado. Y uno dice, pero ¿qué cosas había del otro lado? No, no había nada, porque no había espacio ni tiempo. Claro. Si no hay espacio ni tiempo, no hay entes. Y si no hay entes, no hay carencia de libre albedrío. Lo que hay es ni libre albedrío ni no libre albedrío. O sea, no hay ningún objeto. Nada. Ya dijimos que para que haya libre albedrío tiene que haber un objeto no influenciado por todos los demás. Pero vemos que en esta realidad este micrófono está influenciado por el aire, está influenciado por la temperatura, yo también, todo, todo, todo. Tendría que ser algo que esté ajeno a todo eso, ¿no? Como el antes del Big Bang. Esa es una idea parecida a plantear la idea de Dios. Bueno, Vishnu, ese que crea todas las cosas, ese está ajeno a eso. Sí. Pero yo lo que digo es, ¿qué tal si entendemos al mundo entero como un Como organismo? total. Eso, como un organismo, no como una máquina, porque yo digo, mira, No, esto total, es una total. máquina. Sí. ¿Quién la creó? Y fulano. Eso es. Entonces,
vos le vas a preguntar a fulano, fulano, háblame de la máquina, pues vos la creaste. Y el tipo te va a hablar de la máquina porque él es el creador, él sabe. Pero imaginemos que no, que pensamos que el mundo está constituido por objetos, que el que creó esto a su vez es otro objeto creado por la naturaleza, y la naturaleza es la suma de todas las cosas. No, no hay un ente afuera. Exacto. Entonces, el libre albedrío estaría en el darse cuenta, o sea, siempre estaría ahí, es el darse cuenta de que soy la totalidad. Claro. De que soy parte de un organismo, que mi ser no es Leo o Pablo, exacto, sino que es, es verdad, todo. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hago para darme cuenta? O sea, ¿por qué no me di cuenta todavía? Respuesta, porque es un organismo, y ahí aparece la idea, por ejemplo, cristiana de la gracia, que esto va a ocurrirte cuando la gracia quiera. Okay. O sea, yo te tiro la información. Leo, esto es así, ¿no? ¿De dónde la saqué yo? A su vez, vino de otro lado, ¿no? Yo te la tiro. ¿Qué hace que vos te des cuenta y digas, ah, el clic, o no? Nada. La totalidad de las cosas moviéndose. Es un acto de libre albedrío de la totalidad, ¿no? Que se genere ese despertar en vos o no. Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué? No hacemos nada. Nos quedamos así como amebas. No, porque ya vimos que ese segundo elemento era la información. Y la información se está moviendo entre todos nosotros, ¿no? Entre todos los entes. Sí. El león aparece y le informa a las cebras, corran. Corran porque las voy a comer. Y las cebras corren. Una cebra quizá no corre porque está atontada, distraída, y a esa se la come de repente. Claro, y a eso iba, Pablo. Hay gente que tiene una vida muy buena, le toca vivir una vida muy buena, y hay gente que le toca vivir una vida no tan buena o hasta muy dolorosa también, ¿no? Entonces, acá podría entrar por ahí el karma también, ¿no? En juego. Y uno dice, ¿y ese karma? ¿Es a base de qué? Uno dice, ¿ese karma es por amor, por la gracia divina también? ¿Yo no tengo una mínima participación en ese karma? O, no sé. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Vos, en tanto Leo, sí. No. En tanto Leo no tenés ninguna participación. O sea, sencillamente porque Leo... Sí, perdón. Porque Leo, ya vimos que no tiene ningún control de nada. Yo te digo, Leo, escúchame, ponete a pensar en tal cosa. Y de repente no vas a pensar en eso, pensás en otra. Porque no lo controlás, vos no, querés claro, hacerme caso, pero no lo controlás. Entonces, el karma, cuando vos decís, sí, sabes que le hice algo jodido a fulano. Entonces yo diría, mira, le digo al policía, policía, Leo lo hizo, y te meten preso. Sí, socialmente atribuimos culpas, porque así es nuestra sociedad y necesitamos hacer eso. Pero si yo indago y digo, a ver, ¿por qué Leo hizo esto? ¿Por qué asesinó a no sé quién? Claro. Y primero vos no vas a saber por qué. Hay que, claro, vamos a ir buscando y quizá lleguemos a la conclusión que fue tu madre, tu padre, pero en realidad no, deben haber millones de causas. Con lo cual, Leo, ¿qué es en el fondo? Porque hay algo que tenemos que convenir. Todos sentimos que tenemos libre albedrío. Sí, total. Eso es inapelable. Todos nosotros, claro, tenemos la sensación de, claro, yo te digo, Leo, vos sabes que tengo ganas de no sé, de encender el ordenador, tengo ganas de caminar y mover las piernas, tengo ganas algo. Entonces, yo siento que yo lo decido, ¿no? Y cuando inclusive, no sé, discuto con alguien, yo siento que estoy ahí involucrado y hasta después me siento culpable por lo que hice, me apropio. Claro. Entonces, es un mecanismo que tiene una función. ¿Para qué nos apropiamos de las cosas? Ningún animal lo hace. No, tal cual. No. El perro te muerde, ni al perro ni le preocupa, no tiene culpa ni nada. Nada. Bueno, mira, Pablo, perdón que interrumpa. Viste que cuando viene un tsunami, los pájaros, los animales vuelan, no piensan, sienten que se tienen que ir, que va. Y el hombre se queda. Sabe que se, por ahí intuye algo ahí, qué sé yo, y nada, se queda, porque personalidad, mi casa, esto, lo otro, yo como, es una olita que la paso por arriba, no sé qué, no va a pasar nada, una lluvia más. Bueno. Sí.
hay algo que esa persona intuye, algo, no sé, que no tiene la... Vos decís que está todo como... si se tiene que morir en ese tsunami, por más que haya escuchado, va a pasar. Exacto. Va a pasar. Eso es lo que se llama determinismo. La teoría del Big Bang tiene que ver con eso. Mira, la teoría del Big Bang es esta. Si algo al inicio hizo ¡pum! Este impulso ¡pum! Y salió acá, no sé, una porción de masa que se generó, va a empujar a otra masa y a otra masa y a otra masa y va a hacer que nosotros dos estemos haciendo esto ahora mismo. O sea, si seguís las leyes deterministas del Big Bang, sí, nosotros, todo lo que estamos haciendo ahora mismo es producto del impulso original de todo. Total. Ese impulso original generó, no sé, que yo tenga barba y vos un chapamala. Claro, sí, sí. Pero sin embargo, vos y yo tenemos la sensación de que vos elegiste ponerte ese chapamala porque se te dio la gana y yo tener barba porque se me dio la gana. Sí, sí. Entonces, digo yo, elucubrando, alguna función debe tener la sensación de libre albedrío que la tienen solamente los primates superiores, como el orangután, la ballena, el delfín y nosotros. Sí. Bueno, tenemos esa capacidad de darnos cuenta que somos. Entonces, tenemos esa complejidad que hace que cuando viene el tsunami, un perro corre y vos y yo lo miramos, pensando miles de opciones y de cosas. Pero vos dirás, bueno, qué estúpido que somos, a nosotros nos mata el tsunami. Sí, pero nosotros después creamos una vacuna, mandamos un cohete a la luna, pero también hacemos una guerra que nos autodestruye, claro, y miles de cosas. Entonces, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos esta autoconciencia, esta autorreferencia? No te lo puedo responder, no lo sé. Claro. Puedo elaborar una teoría como diciendo, es el propósito de la existencia, claro. Como dice Jung, que se genere unos ojos que se miren a sí mismo, la reflexión, el ser humano reflexiona. Pero eso es una teoría, alguien podría decir, bueno, ¿y dónde la sacaste? Bueno, no lo sé, claro, es una teoría. Ahora, lo que estamos diciendo es que tenemos una sensación de libre albedrío, pero es una sensación dolorosa porque constantemente está siendo traicionada por los hechos. Yo digo, no voy a comer más dulce y como dulce. No me voy a enojar más y me enojo. No voy a, no sé, a tomar frío y salgo cuando hace frío. O sea, hago todas las cosas que supuestamente digo que no. Y las que digo que voy a hacer, no las hago de repente. O sea, pese a todo, se escuchó. Hasta luego, lo saludamos. Pese a todo, creemos que, o sea, yo te atribuyo a vos culpa. Te digo, mira, Leo, quedamos a tal hora y no viniste. No digo, ah, bueno, no te preocupes, claro, ya sé que todo es el mismo ser y que... No. Entonces hay como dos niveles de realidad. El nivel de esta comprensión absoluta y el nivel de lo cotidiano. Entonces, uno dice, pero soy una marioneta entonces. Es horrible, soy una marioneta. No controlo nada. Y a ver, Pablo, ¿se puede...? Yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión de que cuando uno ingresa en este plano, en la Tierra, a través de esa carta natal, ¿no? Quizá, no lo sé, elucubro, en otro plano puede elegir lo que en este plano atravesar de punta a punta, experimentar, y después en el otro plano. ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece? Pienso que eso escapa al planteamiento que estamos haciendo del libre albedrío, porque eso ya entraría en otra idea de si hay mundos paralelos y sí, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Universos paralelos, ¿no? Donde lo de allá influencia lo de acá. Podríamos conversarlo en otra ocasión. Bueno. Pero nos iríamos del tema axial. Por eso, hay que abrir otra ventana opinión y empezar a hablar mucho de eso. Sí. Entonces, si el libre albedrío verdadero solo lo puede tener aquello que lo engloba todo, el organismo entero, que es la vida total. Porque si yo digo, mirá, descubrí que soy una marioneta, que a mí me maneja el clima, me maneja
mi cultura, me maneja mi sexualidad masculina o femenina, me maneja todo. Es porque estoy pensando que la naturaleza no soy yo. Que es una idea muy occidental. Claro, claro. El mundo y yo. Exacto. Entonces, después surge esa idea, la carta natal y yo. Claro. El otro y yo. Claro. Entonces, surge la pregunta, ¿esto me controla a mí o no me controla? Pero cuando nace, cuando un niño pequeño occidental le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo llegué yo a este mundo? Decía Alan Watts que un niño chino no le pregunta eso a la mamá. Le pregunta, mamá, ¿cómo surgí yo? Que es muy distinto. Interesante. Surgir es emanar de algo. Claro. Es como, vos no saliste de tu mamá. Vos emanaste de tu mamá. O sea, vos estás hecho de tu mamá y de tu papá, obviamente. Claro. Estás hecho, compuesto por eso. Y cuando vos estás en este mundo, no estás en el mundo, sos el mundo. Sí, total. Es verdad. Vos sos el aire que respirás, sos las células que tenés, sos tu entorno, sos todo. Entonces, cuando empezás a desdibujar esa separación, ya no te sentís una marioneta de, joder, al final no decido nada, al final todo me controla, no tengo libre albedrío. No, empezás a pensar como ni el medio me controla a mí, que soy una marioneta, ni lo contrario, que es lo que hacemos nosotros. Ah, sí, yo voy a controlar al medio. Vamos a destruir el Amazonas, ajá, vamos a hacer polvo todo, ¿no? Vamos a controlar al prójimo, voy a doblegar mis emociones, voy a dominarlo todo. No hacemos ninguna de las dos cosas. Podemos hacer una tercera, que es decir, ¿qué soy yo? Me voy a definir, ¿qué soy yo? Yo soy el medio y mi persona, las dos cosas a la vez, simultáneamente. Entonces, no es que los astros me dominan a mí o yo domino a los astros. Sí. Yo soy astro yo. Claro. Las dos cosas, astro boy soy. Total. Nunca mejor dicho. Astro boy. Nunca. Claro. Bueno, en mi caso sería astro mancha, porque astro boy me queda menos pequeño. No, yo también. ¿Qué te iba a decir? Bueno, claro, es totalmente ese concepto de unidad, ese concepto de espejo. Lo que me molesta del otro no está en el otro, lo tengo yo, ¿no? Cómo miro a todo lo que me rodea, es como yo estoy mirando las cosas más que otra cosa, entonces... Claro, sí. Es un ir con. Claro, no es que el medio me está dominando a mí, o mi pasado me domina, fíjate cómo me marca, como si el pasado fuera una cosa y yo otra. Sí. No, yo soy, empiezo a descubrirme como que no soy la ola ajena al océano, yo soy el océano. Claro. Pero a la vez subsiste, y me doy cuenta, la sensación de que, pero vos sabés que en el fondo me siento ola. Pero como yo ya sé ahora que soy parte del océano, me relajo. Porque ya no siento que el océano me quiere empujar para hacer lo que yo en este momento no quiero ser. Ahora me identifico con esa totalidad, aunque queda la sensación de estoy ola, en el fondo. Entonces uno dice, de nuevo, ¿pero cómo lográs ese flip, ese giro de conciencia? ¿Cómo lo logra cualquier persona? ¿Cómo puede llegar a comprender eso? Respuesta, si el organismo entero quiere, sí. Y si no, no te va a ocurrir nunca. Ah, y entonces que me voy a quedar rezagado. Con respecto a otros, ¿qué otros? ¿Qué otros? Si es un solo organismo. Es un gran juego. No, es hermoso. Sí, muy complejo. Por eso, ¿no es? ¿Por qué me tocó esta carta natal que es mala? Porque así es el juego. A vos te tocó la complicada, al otro la simple. Es, en el fondo, la elegiste vos. Eso. ¿Cómo la elegí yo? Claro, ¿cómo la elegí yo? Si yo no la elegí, no me acuerdo. No, no, vos en tanto vos, no. Vos en tanto organismo total. Exacto. Muy bueno. Y ahora, eso, ¿quién, cuando uno se da cuenta y se pone en modo observador del juego, quién es? El todo. El todo mismo hablándote a vos, sí, individualmente, y no te tira ningún consejo, no te... no te... El todo, la totalidad, constantemente está tirando consejos a todo, porque sus partes, como vos dijiste hoy, se están influenciando mutuamente. Ese es el consejo. Es ahora mismo, nosotros estamos intercambiando cosas que nos influencian mutuamente. No nos vamos iguales. No. A su vez, quienes están escuchando esto, también están siendo transformados.
pero no igual, de forma igual, porque alguno estará escuchando esto y dirá, así le entrará por aquí, le saldrá por aquí y dirá, esto no es una tontería. Otro se le queda, no, se le quedó en el medio y dice, no, esto es grandísimo, me cambió la vida. ¿Qué hace que uno sí, uno no? De nuevo, el organismo entero, que dirías vos, te susurra, a vos te toca, a vos te toca, a vos no. Así. Entonces, ¿es injusto? Sería injusto si fuéramos verdaderamente vos, Leo, y yo, Pablo, eternamente, pero en realidad somos parte de ese juego grande y tenemos solo la sensación de libre albedrío, pero no libre albedrío verdaderamente. Claro. Entonces, si vos decís, bueno, entonces no hago nada, no hago nada, ya no estás haciendo nada. Claro. O sea, nunca hiciste nada, yo tampoco. Claro. No, es como si esto me dice, ah, entonces no hago nada. Y yo le digo, ah, sí, mira, mira cómo te mueve. Total. Ah, no, ahora no se mueve, espérate. Ahí va. Claro. ¿Eh? Viste, claro. Te mueve igual. Y en ese, y bueno, y en eso es, en ese intercambio es como el organismo va como transformándose. Constantemente, sí, está por bueno. Eso viene, por eso está el tema de la información. La información que hace in adentro forma, claro. Te informa, te da forma, te conforma. Entonces, si yo te digo, Leo, vos sabés lo que está pasando, salió en el noticiero terrible, a vos eso te va a moldear o no, depende cómo vos seas, justamente, depende todo tu bagaje. Entonces, en general, la información es algo que moldea. Por eso las religiones tienen esta idea del predicar. ¿Para qué predicar? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Confía en Dios. Date cuenta que es todo un organismo, ¿no? Esa es la buena nueva. Claro. Entonces, ir por el mundo y predicar la buena nueva. ¿Qué es predicar? Esto que estamos haciendo. Claro. Tirar informaciones que cambian perspectivas. Una perspectiva te puede volver un infeliz, porque decís, ay, mi vida es un desastre todo el tiempo, quiero y no puedo, ¿no? Me están controlando, quisiera dejar de fumar y no puedo. Claro. O decir, no, el universo, la totalidad, fuma a través de este ente, ¿no? Y cuando quiera dejar de fumar, va a dejar de fumar. Pero aún para decir eso, tengo que haber sido informado de eso. Los tibetanos, por ejemplo, hablan de introducirte a la naturaleza de la mente. Alguien te tiene que haber contado estas cosas. A su vez tenés que estar preparado. ¿Viste el dicho de que cuando el discípulo está preparado, el gurú aparece? En realidad no es que el gurú aparece. La información está ahí. Vos podés entrar a internet y tenés toda la información que quieras. Pero quizá te desvías y decís, no, voy a ver un video de YouTube. Y te perdiste. Entonces, la información está. Pero la capacidad de absorberla de cada uno depende no de cada uno. Por eso es la idea de... En las religiones te hablan de confía en Dios, entrégate a Dios, es la voluntad de Dios. Es una metáfora de esto. Pablo, una pregunta. La capacidad de información de cada uno, de absorber, de intercambiar, etcétera, ¿depende del observador de uno? ¿Cuál es el observador? Ese Dios, ese ente, que te dice por ahí, ¿no? Que te aconseja por ahí decirte siempre bien. Por otro lado, hago un... Navarra. Siempre bien, porque aunque el entre comillas consejo sea no escuches, no absorbas la información, quédate claro. Así. Y vos vivas una vida infeliz, te pelees con todo el mundo y no sé qué, es parte de la gran totalidad. Entonces, no hay nada que sea para mal, porque claro. en esa totalidad no hay partes. Entonces, todo está bien. O sea, un terremoto, un niño que nace y muere a los 2 minutos, está tan bien como la maravilla de un atardecer. Claro, exacto. Uno empieza, cuando ve de esa manera, no te digo casi se me cae, a no juzgar, sino a juzgar menos. Es verdad, es verdad. Sí, totalmente. ¿Querés que miremos algunas preguntas que parece que hay bastantes? Había, sí, vi pasar algunas. Vicky dice, por lo tanto no existe el libre albedrío, el libre albedrío sería como la dualidad y el no tenerlo sería el uno, la no dualidad claramente, sí. La no dualidad sería la totalidad, el organismo entero, ¿no? Claro. Como un poco como el Dios de Spinoza, ¿no? Ese Dios es el panteísmo, ¿no? El ver a Dios como la suma de todas las cosas.
Sí. Porque si no pasa el problema que decía Leo, si hay un ser afuera tomando las decisiones, fuera, un Dios, pasan dos cosas. ¿Cómo es que ese Dios modifica el mundo? ¿Cómo es que algo que es tan inafectado se conecta con lo afectado? No sabemos qué fue el problema de Descartes. ¿Cómo es que se conecta el alma o el espíritu con la materia o la mente? ¿O Claro. cómo muevo un brazo? ¿Cómo muevo un brazo? Yo me imagino que pienso, quiero mover el brazo. ¿Cómo se conecta el quiero mover un brazo con esto? No lo sabemos. ¿Cómo? No sabemos. No lo Si yo te sabemos. pregunto, Leo, ¿cómo mueves un brazo? Vos me vas a decir así. Claro, pero Sí, pero no. te digo, está bien, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, lo quise levantar y lo levanté. Bueno, ahora contámelo en cámara lenta, adentro. ¿Cómo moviste todos esos músculos? No, no tengo ni idea, me decís. Yo solamente quise y ocurrió. Entonces, si postulamos un Dios afuera, tenemos también el problema de que ese Dios es una segunda cosa con respecto al mundo. Por lo tanto, él no tendría del todo un libre albedrío porque el mundo, a su vez, sería otro ente, serían dos. Y dijimos que tiene que haber un solo ente para que tenga una capacidad de decisión que no esté influenciada por nada más. Nada más debería influenciarlo. Claro. Por eso. Vos sabés que Facundo Cabral dice, o decía, mejor dicho, no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto da gracia a todo lo que te pasa y lo que tienes y lo que vives. Y decía también que somos sucursales de Dios, ¿no? Le gustaba decir eso. Sí, muy buenas metáforas usaba. Sí, 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 sí. sí, sí. A mí me gusta una de él que decía, el diablo es el seudónimo que usa Dios cuando quiere hacer cosas que no son bien vistas. No, tremendo. No, no. Vos sabés que mi nene se llama Facundo por Facundo Cabral. Ah, mira, Sí. mira. Yo lo amo, lo amo, lo amo, Facundo Cabral. Me Muy encanta. bueno, muy bueno. Seba ahí dice. Aquí. No sé si vas a leer la de Seba, ¿Quién? Pablo. O No, 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 pero decime. me salté una. Dice, hay una realidad general que nos abarca a todos y una realidad individual. Creo que no todos nos afecta lo mismo, ¿puede ser? Es lo que decíamos, la realidad general que nos abarca a todos es la realidad individual. Porque es como decir, la realidad general aquí Claro. son todas estas piezas, pero cada pieza tiene una función diferente por su constitución, por su material. Entonces, cada uno de nosotros forma parte de esa gran realidad. Mientras no lo notemos, vamos a frustrarnos. Porque es como si yo dijera, mira, mañana voy a hacer llover, Leo, y llueve. Digo, ¿viste? ¿Viste cómo hice llover? Entonces, si nuestras pretensiones coinciden con los acontecimientos, vamos a creer que nosotros lo hicimos. Entonces, mira, quiero curarme de esta depresión, o quiero dejar de, no sé, beber. Y dejé, viste, Leo, la voluntad que tengo, ¿eh? Claro. Qué grande. Te dije y lo hice. Pero si yo te digo, Leo, voy a dejar de beber y no lo logro, te digo, yo no sé qué pasó. Acá algo anda mal. Debe ser que me falta voluntad. Voy a tomar más voluntad y quizá me tiro la vida entera y no lo logro. Y un día, cuando ya di todo por perdido, me despierto una mañana y no bebo nunca más. Claro. Que a mucha gente le pasa con el cigarrillo. Sí. Que no logra dejar, no logra dejar, y un día, ¿cómo hiciste? No tengo ni idea. Sí. Total. Yo tengo un amigo que le pasó eso. Es muy común. Con el cigarrillo, sí. Blanca Morel dice, ¿crees que en los bardos hay libertad de elección? Bajo el punto de vista que estamos planteando, la única libertad de elección ocurre en la totalidad. Y si entendemos al bardo como una noción o un ser, esa totalidad, aunque sea por un momento, podríamos decir que ahí sí estamos tocando esa libertad. Básicamente los estoicos planteaban eso mismo así. Decían, no se trata de desear que ocurra lo que yo quiero, sino de que todo lo que ocurra sea exactamente lo que yo quiero. Claro. Ahí están diciendo que yo ahora cambio el modo y paso de modo Pablo a modo universo. Entonces voy por la calle y me cae un ladrillo por la cabeza. Digo, era exactamente lo que yo quería. Que todo Entonces, lo que te suceda sea tu elección.
Claro, acaba siendo tu elección, pero no la de Pablo, no, la de la totalidad. Claro, claro. Entonces, en los bardos, justamente, por eso Blanca lo planteaba, está muy bien, los bardos, como hablamos en el libro tibetano, son esas brechas donde el Pablo se corta un momento, y por un momento es como que quedás, ¡ah! O como ver a Dios, es la totalidad, y decís, ah, soy libre. Hasta que después volvés a pensar como Pablo y decís, no, pero yo la verdad quería que saliera el sol y no salió. Sí, total. Sí, por eso conectarse con los bardos es una manera de abrirse a esta noción de totalidad. Pero, ¿qué hace que te conectes con el bardo? ¿Lo decidís vos? No. Ahí está, claro. No, no. ¿Y que tengas éxito en hacerlo? ¿Lo decidís vos? Tampoco. O sea que ahí aparece el tema de la humildad en las religiones. Esto de no te creas que vos por meditar alcanzaste ese estado, a Dios no se lo puede comprar. Claro, es verdad. Ser parte de la manada, dice Wonder Shamanic. Ser parte de la manada sería, pero sería qué cosa. No, quizás una pregunta de la que quedó, que metió en la charla que veníamos y quedó fuera de contexto. MR Fonseca dice, Yogananda dice que es el libre albedrío, la capacidad de decisión, la libertad de elección, dirigir nuestro destino y la fuerza de voluntad. Y sí, porque Yogananda trabaja mucho esa idea de vos podés. Vos podés, dale duro, practica más kriya yoga. Yo estuve muchos años con Yogananda. Y sí, ese es el pregón habitual. Y si vas al coaching positivista, este, claro, de dale que podés, dale que podés. Sí. Pero fíjate eso, yo soy un coach, por ejemplo, supongamos, ¿no? Y entreno a un corredor. Sí. Y le digo, dale, dale, dale duro, dale que vas a ganar. Y este es tu carrera, la carrera de tu vida, tipo Rocky Balboa, ¿no? Claro. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy mandando información. Claro. Y lo va a influenciar. ¿Cuánto? No lo sé. Eso va a depender de justamente de la totalidad. Puede que yo le diga esto y le resbale, o puede que le cambie la vida. Claro. Y gane la carrera. Entonces, es el maestro, ¿cómo es el de Karate Kid? El maestro... Pat Morita. Sí, ese. ¿Cómo, Pat Morita se llamaba en la serie o era el nombre de la...? El actor. Entonces, el actor. Bueno, no me acuerdo el nombre del maestro. No me acuerdo. Pero bueno, el maestro le decía a su discípulo, que en realidad el actor, el discípulo, el chico era medio cabeza dura. Pero bueno, él le tiraba estas cosas. Por eso digo, sí tiene mucha influencia el que yo te diga algo, vos me digas a mí, o el maestro le enseña al discípulo. Ahora, cuánto efecto vaya a tener, no depende de ninguno de los dos. Vicky dice, a mí me ocurrió eso con el cigarrillo, nunca creí poder dejar de fumar, ahora lo entiendo mejor. Cuando mi hijo se marchó a vivir y estudiar fuera de España, pensé, así ha ocurrido, o que yo quería, es perfecto, y no le echas de menos mucho, pero soy feliz. Claro, claro. Pero subsiste esto, obviamente, nuestra parte individual, pero ahora se ve a la luz de esa parte más grande. Claro. Entonces, no es que uno esté súper feliz con que te caiga un ladrillo en la cabeza, pero uno entiende de otra manera. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, Jean-Paul Sartre. Sí, Edgar, parece que es Edgar. Le mando un abrazo, está ahí pobre con COVID. Le mandamos ahí un luchando. Abrazo. Sí, sí. Sí. Jean-Paul Sartre trabaja la idea de que no controlamos la vida, no controlamos el entorno, pero que tenemos ese margen de elegir lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Como redefinir lo que decías de la carta natal, lo que nos pasa. Ahora volvemos al tema. ¿De dónde saco yo el libre albedrío propio, individual, solito mío, para decidir cómo gestionar lo que me pasa? Es lo que propone Sartre. Claro. Yo digo, no puede venir de una decisión singular mía, porque estoy metido en un medio, soy el medio. Soy el medio, claro. Soy el medio. Sí, quizá, es verdad. Quizá nuestro problema es occidental, es crearnos esto, un ente. Yo soy esto, y no soy esto, ni soy esto, ni soy... No, no, el oriental te va a decir, no, ¿sabes qué? Eso es todo. Claro. Son la pared, el asiento, la ropa. Sí, todo. Total. Dice... por eso entiendo que somos responsables de nuestros actos, dice Edgar. Ah, Miyagi, el maestro Miyagi, así se llamaba. Señor Miyagi. Sí, se llamaba así, sí. Estoy entendiendo estas cosas, ahí me perdí. Dice Vicky, que me ocurrieron, me valte. No como algo que conseguí o que no me importaban, sino como una gracia, sí. ¿Qué son los bardos? Dice Silvia. Sí. Tía. Los bardos son esos espacios intermedios de la vida.
donde por un momento Silvia, digamos, afloja, afloja. Y puede ser cuando te estás desvaneciendo en un sueño, te estás durmiendo, puede ser cuando tenés una sorpresa muy potente que te quedas como en cero, en el orgasmo también. Son momentos donde desaparece Silvia, Pablo, Leo, y no hay nada, nada por un momento. Entonces son como puertas, destellos a esa comprensión. Pero puede ser que lo tengas, que de hecho lo tenemos todo el tiempo, esta clase de bardo, y te resbalen, pero olímpicamente. Claro. Pablo, quedan 4 minutitos. No sé si habrá alguna pregunta más o le damos una conclusión acá. Podemos estar hablando mucho. Hoy se me pasó tremendamente rápido. Rapidísimo. No sé, Rapidísimo. ¿qué te parece? ¿Qué conclusión darías? Yo, nada, no sé, la verdad que yo creo que es esto de contemplar esa unidad, es algo que te lleva a un lugar distinto al que uno por ahí cotidianamente tiene, ¿no? Esa unidad es como sentir realmente la conexión con todo, pero bueno. El tema de si elijo estar conectado en este momento o si ya fue estipulado, es algo que creo que me lo voy a preguntar siempre. El si ya fue estipulado nos hace pensar en alguien. Alguien apretó el botón en algún momento Sí. y nos da la sensación de que nos controlan. Pero si lo entendemos más tipo Spinoza, más así panteísta, de que todo es una unidad, que somos esa naturaleza Sí. nosotros mismos, no hay nadie que haya apretado el botón. Claro. Nadie te está dominando. Vos sos la totalidad de lo que No, existe. pero cuando digo alguien, digo, me refiero a las experiencias que tuve, mis ancestros, la información que me dejé entrar o la que dije, que me llevó hoy a querer conectar con un todo, ¿no? Digo, eso es que tengo las dos formas de Pero mirar. ¿sabes qué es lo curioso ahí? Con lo que decís, que cuando tocas ese punto de cero, que estaba diciendo recién chamán, no me acuerdo cómo es el nombre, Wonder Chamanic, el punto cero, estás tocando el antes del Big Bang. Por lo tanto, Claro. no hay tiempo. Entonces, no es que me influenciaron mis ancestros. No, todo está ocurriendo ahora mismo. Claro. El tiempo es para nosotros una realidad, en tanto vos te crees Leo y yo Pablo, Claro. influenciados por un montón de cosas. Pero desde el momento en que te das cuenta, y por un momento decís, es como el Buda cuando se iluminó, conoció todas sus vidas pasadas y Claro, todo. ¿Por claro. qué? Porque todo el tiempo fue ahora. Exacto. Es como salir del tiempo, es el antes del Big Bang. Es verdad, es verdad. Sí, totalmente, ¿eh? Ahora quedó clarísimo. Ahora me. No, no, con lo del Buda que vio todas las vidas ahora y que fue como un cierre con respecto al tiempo interesante. Bueno, entonces, ¿tratamos el tiempo? Hablando de tiempo. Y 58, casi 59. Así que, Bueno. bueno, por ahí hacer un cerrar acá y nada. Bueno, muchas gracias a vos, aunque esto no lo digo con mi libre albedrío, sino que empujado por la vida entera, pero igualmente, muchísimas gracias por esta charla y todas las que hacemos. Por favor, al contrario. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y que fueron haciendo sus comentarios. Porque es eso. Por un lado, sabemos que esto es todo un movimiento espontáneo, pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que yo soy yo, Leo es Leo, estamos charlando y que todos los que están presentes van participando. Totalmente, totalmente. Ahí un abrazo, Edgar. Fuerza ahí con el COVID. Fuerza, Edgar. Fuerza de acá también, de Argentina. Bueno, Pablo, lo mismo digo. Muchas gracias a vos por regalarnos estas tardes siempre o noches por algún otro lado. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Muy buena estuvo, me encantó, la verdad. Así que Muy nada, bien, te ya agradezco. hablaremos de otro tema interesante. Así es. Bueno, chicos, gracias a La todos. próxima, Nos a la vemos. próxima. Hasta luego.